mundo está diciendo algo diferente con esta guerra de Israel. Everyone is saying something different with this war of Israel. Voy a traer hoy la palabra del Señor que me había dado, y ayer y anoche el Señor me ha estado dando, no dormí porque el Señor me siguió dando a las 3, 4 y media de la mañana, Mayra sabe, estaba mandándole versículos de cosas que me dio sobre Israel, entonces lo voy a dividir en dos partes. This entire weekend, God didn't let me sleep or rest because it was 3, 4 in the morning giving me verses about Israel. So I'm going to do this in two parts. Pero hay muchos versículos que no voy a usar hoy, que los voy a poner todos y voy a hacer una predicación completa. But there's a lot of verses that I'm not going to put today because it would be an additional preaching. Ahí es que tú ves que Dios te sostiene porque sin dormir casi que estoy aquí. You can tell that that's how God holds you because I'm standing here basically with no sleep. Llegamos a la, de la conferencia a la una y a las tres y media yo estaba dando vuelta en la casa y todavía me estaba, cuando me fui a acostar a las tres y media, todavía el Señor me seguía dando versículos y me levantaba a apuntarlo. We got home from the conference at 1 in the morning, at 3:30 in the morning, I was there walking, moving around with verses in my head. Vine aquí, en la mañana me estaba bañando y yo decía, espérate Señor, ahorita me lo acuerda, ahorita me lo acuerda. Mire, ese es el Señor, iglesia. Cuando usted me ve ahí escribiendo algo, el Señor me lo está dando ahora en el momento. Amén. Today even I was getting verses and I was like, Lord, wait, give me a moment so I can remember them. When you see me in that corner writing, it's because there are verses that God is giving me. Él es soberano, Él es el que manda. Amén. He is sovereign and He is the one who rules. Bendito sea el Señor. Como le digo, hay muchas cosas que se están diciendo, entre unas que esta es la tercera guerra mundial. There's a lot of things that are going on. Some are even saying that this is the third world war. Y te voy a decir una cosa, si ese es el escenario, si esta es la tercera guerra mundial. And I'm going to tell you this is the third world war. Definitivamente el rapto tendría que ser ya casi. The rapture hoy, is mañana, going to be pasado, happening la soon. Próxima semana. El escenario está puesto para que se desate una tercera guerra mundial, está montadito. This is all set for a third world war. Y yo personalmente pienso que no, que van a haber más guerras y va a haber mucho más sufrimiento antes de que venga esa guerra. I believe that there's going to be more wars and more suffering before that one actually breaks out. Pero vamos a poner que sí fuera. But we're going to put that, you know, this is third world war. No nos vamos a coger el chance de estar descuidados. We're not going to take the chance that, of being away. Tenemos que estar listos. We need to be ready. Tenemos que estar listos. We need to be ready. Tenemos que tener aceite. We need to have oil. Acuérdese que sin aceite usted no llega ni a la primera nube, ni al palo ese de luz, de la bombilla, no va a subir. Remember that without oil you can't light a lamp. Necesita aceite para subir. You need a lamp, oil to go up. Nosotros necesitamos aceite para subir. Amén. We need oil to go up. Bendito Dios, gloria a Dios. Okay, ahora sí, vamos a empezar. Dice, no he empezado, no. Nada más le estaba anunciando el rapto, que puede ser que ahorita nos quedemos aquí y nadie ni pague allá afuera al final. I was just announcing the rapture, you know, you never know, it could happen right now. Iglesia, es serio. It's serious, church. Okay? Yo no te lo quiero poner dramático para que no busques a Dios por miedo, por amor. I don't want it to be dramatic for you or for anything, but I want to do it out of love. Estamos en el tiempo más delicado de mi vida que yo he vivido. 60 años, el tiempo más sensitivo y más delicado, que más nos acerca a su presencia, que más nos acerca al rapto. Nunca hemos vivido un tiempo como este. This is the most delicate time in the 60 years of my life that I have ever seen of a time that we should be getting closer to God. Y por consiguiente, cada persona que habita el planeta, amén. And everyone else who is on planet Earth. La palabra de Dios dice, escapa por tu vida. Usted no se va con el aceite de su mamá que es cristiano. Usted no se va con el aceite del tío ni del abuelo que fundaron una iglesia. Usted se va con su propio aceite. Así es que llene su lámpara porque no hay, usted no se le puede guindar al pie de la mamá. No se puede, mijo. No se puede. God says to run for your own life. You cannot be saved because of your mother's prayers or your uncle's prayers as well or the church that your grandparents put. You need to save yourself. Okay, ahora sí, vamos a la palabra. El servicio al Señor. Bendito Dios. Service to the Lord. Deuteronomio 28:47. Deuteronomy 28:47. Del 28 del 47 al 51, es sí. 47 to 51. Dice, por cuanto no, esto del servicio al Señor la dividí en dos partes, el que sirve y el que no sirve. Vamos a empezar con las noticias feas, para después terminar con las qué, con las mejorcitas. Amén. I divided this word between those that serve God and those that don't serve God. So we're going to start with the ones that don't serve God. Hágale el hermano, por cuanto no serviste y eras vago, dice, versión Maricruz. Como por cuanto no serviste y eras vago, Jehová tu Dios, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, no es arrastrando los pies,
Sino que dice la pastora, ay, no, no. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Es que más claro no puede ser Dios. Por lo menos, sírvele a Dios por todo lo que te ha dado. Es lo menos, es lo mínimo. ¿Ok? Servirás. O sea, porque no le serviste a Dios con alegría y dándole gracias por lo que todo le has dado, ah, le vas a servir a otro. Dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. No los va a enviar el diablo, los va a enviar Jehová, ¿ok? Que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Como si fuera poquito el hambre, la sed y la desnudez, todavía le agrada, ¿ok? Y o sea, por si se me quedó algo, por si las dudas y todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jesucristo de Nazaret. Yo dije, ¿cómo más te sirvo, Señor? ¿Cómo más te sirvo? Donde leí eso. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. ¿Qué acabamos de ver? Déjamelo ahí un momentito. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver, iglesia? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no habían estado sirviéndole a Dios. Le estaban sirviendo a los Baales. Estaban tratando de ser parecidos a los demás. ¿Ok? Estaba Israel tratando de ser como América. ¿Puedes repetir? ¿Estaba qué? Israel estaba tratando, en lugar de enfocarse, estaban en la fiesta del Yom Kippur, aunque esto no es, y estaban en la fiesta de la alegría de la Biblia, ¿ok? Y ellos estaban adorando a Buda. Israel was in the political party, but they were worshiping the Buddha. ¿Ok? El día que se cancelaba, se terminaba la fiesta del Yom Kippur, ellos tenían que estar en otra fiesta, que es con la que se sella, que es donde ellos adoran la palabra de Dios, celebran la palabra de Dios, le dan gloria a Dios por su palabra. ¿Pero qué estaban haciendo? The day that Yom Kippur was supposed to finish, they have to finish it off with a certain party, which is worshiping God, but they were not serving God. Han permitido que se hagan los mismos desbarajustes que se hacen aquí en las calles, celebrando, ya ustedes saben, aquí en el orgullo, ¿okay? They have allowed the same problems that we are having in our streets, celebrating, you know, the pride to happen in their streets. Eso es lo que estaba pasando en Israel. That's what was happening in Israel. Entonces viene el qué, el que es gente fiera. ¿Quiénes llegaron? Los terroristas. Gente fiera que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Dios de mi vida, a mí se me paraba el pelo haciendo esta predicación. The hairs on my neck would stand as I was doing this preaching. Ahora, esto ya me lo había dado el Señor antes de la guerra, pero now, God had given this to me before the war. Obvio que yo voy y la reviso, yo decía, Dios de mi vida, así es que el Espíritu Santo sabe todo, porque ya yo tenía estos versículos ahí. Obviously, God gives you everything, because as I was going over this preaching, I was like, oh my God. Ahora, iglesia, un pequeño paréntesis aquí, no te equivoques. A small parenthesis. No te equivoques con Israel. Don't get confused with Israel. Y rápidamente te pongo un ejemplo. Cuando su hijo se porta mal, I'll give you an example. When your son is acting out, usted lo puede coger y volverlo al revés, ¿sí o no? You can grab him and flip him upside down. Y enderezarlo y decirle, este es el camino. And tell him, this is the way. Okay? Pero que no lo haga otro. But don't let another one do that. Porque ahí, ¿qué? Because then what? Viene el padre y qué, dice, ¿qué es esto? Déjeme la disciplina de la mía, usted no se meta conmigo. The father is going to tell him, I'm the one that disciplines him, not you. Es lo mismo con Israel, a usted y a mí no nos toca juzgar. You and me cannot judge them. El Salmo 126 dice que lo que usted y yo debemos hacer es orar por Israel. Psalms 120 tells us what, that we should pray for Israel. Punto. Okay? No se me equivoque, iglesia. Do not get confused, church. Y al final vamos a aclarar esto, porque he encontrado unas barbaridades en la internet que yo dije, pero qué gente. And then we're going to clear this up, because I have found some crazy things on the internet. Que de bruto, estúpido, si no me arrepiento. From dumb they went to stupid, and I'm not going to say sorry for what I'm saying. Digo, mira, si ahí tiene la palabra y ahora se está yendo por lo que dice Google. The word is right there and they're doing it.
Al final vamos a ver eso, ¿ok? Vamos a seguir. Les dije que hacer un pequeño paréntesis. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. O sea, no te va a quedar nada hasta que perezcas. ¿Cómo empezó la lectura? Por cuanto no serviste a Jehová con alegría. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahorita que nosotros fuimos a Miami, las neveras estaban peladas de Walmart. Fuimos todos a Walmart y Edwin y yo decíamos, ¿qué pasó? Now that we went to Miami, we went to Walmart and all of the fridges and the freezers were empty. Ellos están acostumbrados a mala noticia y que viene el huracán y se llevan toda la comida y todo. They're used to the bad news, you know, hurricane is coming and they take all the food. Y así los montón de pasillos todos cerrados. All the aisles closed. Y digo, ¿qué pasa? Y me dice una cubana, pero que tú no oyes la noticia, chica, me dice. And I was like, what's going on? And a Cuban lady was like, well, you haven't heard the news? Y yo me quedé como, tú sabes, y vengo y veo estos versículos, tú sabes. Then I come and see these verses. Dice, no te dejará ni el fruto de tu tierra. It says they won't even leave you the crops of your land. Prepárese. Guarde su arrocito, su frijolito, sus cositas. Ay, pero ¿qué se pasó con la pandemia? ¿Y qué? ¿Eso no le hace daño? Go ahead and stock no up daña? On your beans and your rice. El daño puede ser que se arme una grande por ahí que usted no pueda salir a comprar o no haya. It's better to be safe than sorry where you can't go out to buy anymore. Eso sí que le puede hacer daño. That's going to hurt you. Jueces 5:23. Judges 5:23. Si ese versículo de no servir a Dios estaba fuerte, agárrese porque el que viene. If that verse of not serving God was strong, hold on to your pants, cause. Nos agarra como pandereta, amén. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de, escuche, el ángel de Jehová, maldecid severamente, ay Dios mío, severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Wow. ¿Cuántos han leído la historia de Débora y de Barak? How many have read the story of Deborah and Barak? Había un rey. There was okay, a king. Y el capitán se llamaba Sísara. Ellos tenían 900 carros cerrados y por 20 años habían sometido al pueblo de Israel. They had 900 carts and for many years they had submitted the people of Israel to them. Y Débora juntó a Israel y juntó a todo mundo y se levantó una mujer de guerra. And Deborah got all the people from Israel. Y Barak, aunque tenía miedo, y le dijo a Débora, si tú no vas a la guerra, yo no voy. And Barak was scared, but he was like, if you don't go to war, I'm not going. Y ella le dijo, está bien, yo voy contigo, pero la gloria no va a ser para ti, mijo. And she's like, okay, well, I'll go with you, but the glory won't be for you. Y ellos juntaron a todo mundo. And they got everyone together para ir a pelear contra los fuertes. Ellos no tenían carros cerrados. To go fight against the strong ones because they had no closed carts. Sísara no era el rey, pero era el capitán del ejército. El que venía en contra de Israel. Sisera was the king, but he was not the captain of the army. Entonces, cuando pasó, vino la guerra, Meroz era una aldea, un pueblo ahí. When the army came, it was just a small tribe there. Y ellos hicieron los indios vienen, no es conmigo. And the tribe saw and they're like, this isn't my problem. Dice, no saliste al auxilio de Jehová. ¿Dios necesita que lo ayuden? Does God need help? No, pero necesita saber que cuenta contigo. Por eso, Dios, mire, Dios va con un ángel, se echa toda la humanidad. But God needs to know that he can count on you, because I mean, with one angel, God could destroy all of humanity. Dígale a su hermano, pero el plan de Dios es contigo. But the plan of God is with you. El plan de Dios es contigo, es entregarte la victoria a través de tu mano. It's okay? To give you the victory through your hands. Okay? Porque no vinieron al socorro de Jehová. ¿Quién va a socorrer a Jehová, por favor? Who's going to help God? Pero Dios quería que ellos estuvieran ahí en la batalla. But God wanted them to be there in the battle. Dios quería que ellos estuvieran conectados. Dios God quería wanted que them ellos to be connected. Estuvieran en la vigilia. For them to be in the vigil. Dios quería que ellos estuvieran el martes. Dios quería que ellos for estuvieran el domingo. For them to be there on Tuesdays, on Sundays. Dios quería que ellos estuvieran el sábado del ayuno. To be there Saturday fasting. Iglesia, si usted no se ha dado cuenta, el mundo está en guerra. No es Israel, el mundo está en guerra. Church, amen. If you haven't noticed, the entire world is at war, not just Israel. Dice, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Dios sabía que era un ejército fuerte. God knew amen that this was a strong army. ¿Cómo empieza el verso? Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. No, no lo dijo Débora, ¿ok? Ni fue,
ni fue idea de Débora ni de Barak, dijo el ángel. This was neither Deborah's nor Barak's idea, this was the angel's idea. Yo creo que con estos versos se nos quitan las ganas de no servir, ¿verdad? I think with these verses we have the feeling of not serving anymore taken away from us. Yo creo que esto va a quedar bello y más rápido que nunca. I think this will be beautiful and quick. Bendito sea el Señor. Iglesia, nosotros necesitamos estar en guerra. Church, we need to be in war. Usted necesita estar en intercesión. You need to be in intercession. Okay, usted no puede hacer lo que hizo Meroz en esta. You can't do what Meroz did here. No pasa nada, no es conmigo. There's eso nothing happening. Israel. It's not my problem. Ya estamos envueltos. Ya Estados Unidos fue el primero que tiró allá los aviones grandes. No para pelear con jamás, jamás una cosita así de terrorista. Echó los aviones grandes. Okay? We're already mixed in. The United States already sent the big planes to fight who? Little Hamas? Porque él sabe que fue Irán el que, ¿cómo que se llama? El que fortaleció y el que está ayudando y el que está manejando a Hamas para que hiciera lo que hizo. Amén. Because they know that it's Iran who is actually the ones manipulating and using Hamas. Y a Irán no le iba a salir con una cosita de estas así que vuelan, ¿cómo que se llaman los? Un drone, no le iba a salir con eso. And to Iran, and the United States wasn't going to send a drone over to Iran. Emmanuel me dijo, ay mami, cuando yo vi que Estados Unidos llegó allí con esa clase de aviones, ay mami, hasta Emmanuel. Even Emmanuel was like, oh mom, when I saw that they sent those big airplanes over there, there's something more. Dijo, nada, ya está Estados Unidos allá, no se va a meter, ya se metió. He's not going to be involved, the United States is already involved. Y nosotros dijimos, bueno, yo soy de México, México no se va a meter, México como Meroz, Costa Rica igual como Meroz, no se va a meter nadie. Ah, sí, pero ¿para dónde vamos con la economía? Oh, well, Mexico's not going to get involved. Oh, well, Costa Rica's not going to get involved. Well, how's our economy going? ¿Para dónde vamos con los intereses? Ya, empezó, ya subieron otra vez los intereses al 8%. The interests are already up 8%. Okay. ¿Para dónde vamos? Where are we going? Okay. Usted y yo no podemos actuar como el pueblo de Meroz. No es conmigo. You and I cannot act like the people of Meroz. It's not with me. Hágale así, hermano. El ángel te está mirando. The angel is watching you. Okay. Cuando usted le da su tiempo de estar en guerra, usted se lo da otra cosa. When you give your time to being in war, you give it to something else. Ay, me voy para el parque. Oh, I'm going to go no to the park. No es pecado ir al parque, pero tienes que tener un tiempo de guerra. Tienes que tener un tiempo para meterte, ¿okay? A orar, a interceder por Israel, por Palestina, por su iglesia, por todo lo que hay que orar en este momento. It's not ¿amen? Sin to go to the park, but you need to have time to pray, to have warfare for Israel, for Palestine, for everyone. Esa guerra se puede extender a muchísimos países así. That war can extend to many countries like this so quickly. Puede terminar mañana. It could end tomorrow too. Acuérdese que Israel terminó una guerra en 6 días. Remember, Israel finished the war in 6 days. Le hizo boom, boom, boom a 3 países en 6 días. They did boom, boom, boom to like 3 countries in 6 days and it was done. Pero igual se puede extender. But it can extend for a long time. Y ahí es que vamos a empezar a recibir las consecuencias. Los que no estén. And that's where we're going to start receiving the consequences of those who are not there. Y búsquese, no tenemos tiempo hoy para que usted signifique lo que es remanente. Remanente es el que va quedando, el que se agarra, el que se afirma, el que nada lo mueve, el que sigue ahí, el que sigue ahí, el que sigue ahí. Eso es lo que es remanente. Amén. The residual is the ones who are left there, who are still, you know, holding on. Deuteronomy 13:4. El servirle a Dios es un mandato desde el Antiguo Testamento. Serving God is a law, a mandate, even from the Old Testament. En pos de Jehová nuestro Dios andaréis. O sea, no nos deja ¿qué? No nos deja escapatoria, no nos da alternativa. A Él temeréis, guardaré sus mandamientos, escucharé su voz. A Él que serviréis y seguiréis. Serviréis y seguiréis. Dos cosas que la gente dice, si yo le sirvo desde mi casa. Some people say, oh, I serve him from my house. Voy a verlo y le voy a servir, voy a mandar la ofrenda por él. No hay nada malo con eso, ahora no me la deje mandar. I'm going to see him and serve him and I'm going to send it through Zelle. There's nothing wrong with that. Pero te tienes que envolver, tienes que hacer algo más. But you need to do something more. Tienes que ir a la guerra. You need to go to war. El hermano, usted no es Meroz. You are not Meroz. Hermano, usted no es Meroz. Brother, no es you Meroz. Are not Meroz. Okay? Porque el ángel te está guachando. Because como dicen the angel allá, is watching you. Él te está viendo. He's watching you. Te está mirando. Así que no hay cómo esconderse. There's no way to hide. Mateo 3:10.
Matthew 13:10. Y ya también el hacha, para que no digan que solo Antiguo Testamento, Mateo 3:10. Matthew 3:10. No parece que me echaron aquí a Mateo, no, mire, me echaron a Costa Rica. Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermano, usted tiene que dar fruto, punto. Brother, you have to give fruit, there's nothing more. Ok, y uno de los frutos es el servicio de Dios. Cuando usted nace de nuevo, Dios espera que usted se comprometa con él. And one of the fruits is serving him. When you are born again, God expects you to serve him. Dios no te dio, okay, tus dones de lujo. God did not give you your gifts just because. Son para su servicio. Amén. They are for his service. Ahora vamos a la parte que tal vez te guste un poquito más. Espero que sí. La parte 2. Ya estaba fuerte, ¿verdad que sí? Lo que es, ¿cuántos entendieron lo que es no servirle a Dios? How many understood what it means to not serve God? Usted no sabe las tentaciones. Es una de las tentaciones más grandes de mi vida. You have no idea. It's one of my biggest temptations in my life. Yo no le sirvo más un montón de cabezones ni vienen. Los invita uno y no llegan porque cabezones. I'm not serving anymore a bunch of hard-headed people. You invite them, they don't come. They're so difficult. Y yo voy y le digo, Señor, mira, invitamos 50, 20, 20, lo mismo. Señor, ¿qué es esto? Esa es una tentación para mí. And I'm like, God, look, we invited 50, 60 people and it's the same coming. Y usted dice, pastora, ¿cómo es posible que haga algo? Sí. And you're like, tentación. Pastor, how can that be a temptation? It is for me. Pero hasta que vi lo de Merod, dije, Señor, perdóname, never mind, no dije nada. But then con I saw what happened. Sea, yo te sirvo, yo predico, aunque sea sola, yo predico, olvídese, ¿dónde me va a mandar? Diga usted. And then I saw what happened to Merod and I was like, never mind, God, I'm sorry, I don't care if I have to preach by myself, I will continue to serve you. Dice que si van a llegar y no llegan nada. They said that they were going to come and nobody comes. Ese no es mi problema. That's not my problem. Si el Señor me mandó a predicar, yo predico. If God sent me to preach, then I will preach. A mí me toca ahora multiplicarme en líderes. A ustedes les toca multiplicarse en ovejas. My trade is to multiply leaders. Your trade is to multiply sheep. Para que usted a su vez vaya y que levante a otras personas a hacerse líder. A usted le toca llenar todas esas bancas. Amen. It's you are the ones who need to fill up these benches. Y a mí me toca edificar gente para que vaya que a otros. And it is my job to edify people to do something else. Así que cada silla, esa es su responsabilidad. So la every one of those chairs is your responsibility. Así es que usted dígale, Señor, dime a quién, ponme una persona en mi mente. Okay? So you're like, God, put a person in my mind. Who do I invite? Por la que yo empiezo a orar, a interceder y a jorobar todos los sábados, todos los domingos, hasta que venga y se entregue a Dios. Amén. Or someone who I can start praying and fasting for them to come to church. Dile una, dame una. Just give me one. Una. ¿Cuántos lo van a hacer? Who's going to do it? Usted no sabe. Mire, usted ve la mayor parte de los testimonios de gente, de cantantes grandes y todo eso para el Señor. Ellos han testificado que tenían una vecina como yo que tenía Lolito ahí. How many famous singers and preachers give the testimony that they had años, a neighbor there años. Years praying for them? After them. You can even scare them. I give you permission. Después Dios la convierte y se le va el temor y le viene el amor por Dios. And then God, they'll be converted and the fear will leave them and then love will fill them. Mira, que dijo la pastora que van a tirar misiles de allá, de China y Corea, y no se van a agarrar. Pastor said that they're going to throw missiles from China and Korea, and I'm like, I don't know. De todo lado van a caer ahí por el patio de tu casa, mija. They might fall in your backyard. Eso que tienen el target, ahí vieron tu dirección. They have the target, they see your address. Okay, vamos para la iglesia. Let's go to church. Tuve una revelación. Had a revelation. Que si no te conviertes vas para el infierno, eso es cierto. That if you don't convert, you're going to go to hell, and that's true. Te vi. Sí, porque ahí está la palabra, ahí lo dice. It's right there in the word. Says, fuérzalos a entrar, fuérzalos, así nos dice la palabra. The word of God tells us to force them. Okay, no podemos seguir con que no viene nadie, estamos en un tiempo sensitivo, iglesia. Estamos, hoy tenemos una mejor tendencia, pero estamos en un tiempo sensitivo donde no debe haber una silla vacía. Amen. We are in a sensitive time, the attendance is better, but we're in a sensitive time where nobody, the seats should be filled. ¿Oyeron a Disney? Cuando puso a orar, pone a orar a la gente, dijo, esta semana oran ustedes, usted me va a llenar la iglesia. Dice, ay, pastores, ¿usted para qué va a orar si no tiene fe?
If you're praying, they need to pray to fill these chairs. And if you're like, oh, pastor, I don't know, then why are you praying? Voy a ver más esos pastores fuertes yo. 1 Samuel 12, 24. Segunda parte. Vamos a ver. Bendito, pero ¿por qué el tiempo aquí se va tan rápido? 1 Samuel 12, 24. Solamente teme a Jehová y sirve de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea, a usted y yo le debemos todo al Señor, todo. Oh God, everything. Yo no creo que aquí hay una persona a la cual Dios no le haya hecho un milagro de esos que uno sabe que Dios puso el sello de garantía que fue. I don't think there's a single person here who hasn't had a miracle from God done. Solo el hecho que estés aquí, que hayas nacido de nuevo, okay, ya con solo esto es un milagro. Just the fact that you are here and you're born again, that is a miracle in and of itself. Porque a pesar de lo que está sucediendo allá afuera, la gente se sigue preparando para servirle al diablo, para servirle al mal. Because sigue. Even though all of these things are happening out there, people are still worshiping the devil. Sí, mira, hay unos conciertos, yo no sabía que eran en Puerto Rico, pero hay unos conciertos preparados que aquello es el infierno en la tierra. There are some concerts that are prepared that, are, by the way, are in Puerto Rico, and I had no idea that they're from the devil itself. Vamos a orar, hay que averiguar la fecha, hermana. Se llama, Fanita, apunta esto. Se llama La Gran Babilonia, el concierto. The concert is called The Great Babylon, and we're going to prepare to pray for it. Y dijeron, venga listo para caer en cualquier clase de lascivia y para, porque todo se va a permitir. Y pueden traer niños los padres. El diablo está descarado y usted y yo. They said, be prepared to do anything and everything that has to do with lust, sex, drugs. And they even said, and bring your children along. No puede ser. It can't be like that. Sin contar que el conejo malo también va a ser, el Bad Bunny. Without counting that Bad Bunny is going to be there too. Ese tipo no es el conejo malo, el conejo podrido. That's no not no longer Bad Bunny, that's the rotten bunny. Sí. Mac, bueno, yo creo que esta palabra se ofende cuando oye esa música. Eso no es música. That's not music. Eso es pornografía escrita. That's written porn. Es una cosa, Dios de mi vida. Marcos 10:45. Mark 10:45. ¿Qué le pasa a usted poniendo excusas? ¿Qué le pasa si Dios lo que vino fue a servir? Why are you putting excuses if Jesus himself came to serve? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ah, y usted dice, ay, que la pastora, mire, no, ahora me puso otra cosa a hacer y que no me gusta. And you're like, oh, pastor, you're doing this and you're putting me to do this that I don't like. Yo creo que una de las partes más fácil tal vez sea, porque yo no la hago, es cuidar la puerta. I think one of the easier things that I feel that, I haven't done it, but I feel it's easy, is taking care of the door. Y una vez pusimos a alguien al segundo domingo, dijo, yo no puedo con eso, son muchos porque me distraen. And then one Sunday we put somebody to watch the door, and the next Sunday they're like, oh, don't do that to me, that's too much, I get distracted. Y era una vez al mes. And it was once a month. Ay, pero quería cantar. Oh, but they wanted to sing. No estamos pa' show, mija. I'm like, we're not here for a show. Apréndele a servir a Dios. Learn to serve God. Apréndele a servir a Dios. Learn to serve God. Si Dios vino a servir, if God came to serve, sirviéndole a usted y a mí. Y ahora nosotros lo que le ponemos, él puso su vida y nosotros le ponemos excusas. He put his life and we're giving him excuses. No se puede. You can't do that. No se puede. Hayan 100, hayan 1,000, hayan 20, hayan 30, usted lo tiene que hacer con excelencia porque es para Dios. If there's 100, if there's 20, if there's 30, you must do everything with excellence. Primera de Pedro 4:10. 1 Peter 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Oiga, mi iglesia dice, cada uno de acuerdo al don que ha recibido. Yo no voy a poner a cantar aquí a algunas personas porque me espantan los que hay. It says here, each of you should use whatever gift you have received. Now, I'm not going to put somebody here to sing who's going to, you know, scare away everyone. No voy a poner a predicar a otro porque me confunden el Antiguo Testamento con el Nuevo. I'm not going to put somebody to preach who gets the Old Testament with the New Testament confused. Y están hablando contigo y dice, Jonás, el que caminó sobre el agua. Y usted dice, and they say, Jonah, the one who walked on water. And you're like, what? Yo conozco a alguien muy cercano que hace cosas así. I know somebody very close who says things like that.
Pedro, el que abrió el mar en dos, dice. Peter, who opened the Red Sea. Y yo, obvio que no tiene el don de predicar. No obviously, podemos, he doesn't have the gift of preaching. ¿Sí o no? Right? Bendito sea el Señor. Glory to God. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que nos, no sé por qué, no, la palabra así como que no se les pega. Like the word just doesn't stick on some of them. Dice Génesis, el último libro de la Apocalipsis, de la Biblia. And they're like Genesis, the last book of the Bible. No, me los extravías. No, you're going to get them confused. Entonces dice, conforme a la multitud, al don que tú has recibido, ministre, no dice guárdeselo, quédeselo, cómaselo, no dice, según el don que usted ha recibido. And it says according to the gift that you have received to serve. Por cierto, no es para uno, es para que se lo dé a otros. By the way, it's not to serve yourself, it's to serve others. Yo antes ya no, ya aprendí porque ya el Señor me, yo decía, Señor, pero porque yo oro por otros, se sana. Y yo amanezco que no me puedo levantar. This was before where I used to tell God, God, why is it that you allow me to pray for others and heal them, but I wake up and I can't even get up. Aquí nosotros hemos visto gente con problema de riñón que estaba en diálisis, que el Señor lo sanó y le quitaron los diálisis. We've had people here that are on dialysis and out of nowhere God healed them and they're no longer with dialysis. Y al día siguiente yo amanecí, ay, mi espalda. And I wake up and I'm like, oh my God, my back. Ay, my coccyx. Oh. Señor, no se vale. ¿Qué es esto? And you're porque like, God, it's not fair. Que se ministra a otros. But it says it's to serve others. Dios quiere ver y probar tu amor. God wants to prove your love. Dice Caluna, yo he orado por muchísimas personas que han recibido la vista, que han dejado los lentes, que Dios los ha sanado de ceguera, de miopía, y yo me tuve que operar la vista. Cash Luna has prayed for people who are blind, who use glasses, who have myopia, but I needed to fix my eyes. Y ya por eso vamos a dejar de ministrar el don que el Señor nos ha dado. De por sí no soy yo, es Él el que lo hace. And just because of that, we're going to stop serving God. But either way, it's Him who does it, not me. Usted solo tiene que creer. You just need to believe. Amén. Amen. Bendito Dios. Glory to God. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Vamos primera a Juan 12:26. John 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, escuche bien esto, y donde yo estuviere, allí también él estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre lo honrará. Vea qué cosa. Ya empezamos a lo que les gusta, ¿verdad? Mi padre lo honrará. Qué hermoso. Pero antes hay dos condiciones. Me sirve y me sigue. There are two conditions before he says, my father will honor me. Is you must follow me and be where I am. Me sirve y me sigue. A mí me yo veo ese grupo de Miel San Marcos, me gusta mucho. I see that group of Miel San Marcos. Y más me gusta desde que una vez los oí decir a ellos. And I like it even more when I heard them say. Que ellos tratan, ya they, son famosos. That they try, they're famous. Andan por todo el mundo. They're all over the world. Pero es que ellos tratan en lo más posible que puedan de estar cada domingo en su iglesia ministrando en la iglesia de su padre. But they try with all their might to be at their father's church every Sunday to minister. Porque aunque su papá es su pastor, que tiene ese hombre, el papá de ellos tiene un testimonio de oírlo. Yo lloré cuando oí ese testimonio. Their father has a crazy testimony where I cried when I heard it. Pero ahora tienen una iglesia de multitudes. But now they have a large church. Pero ellos dicen, pero nosotros tenemos un compromiso con esa iglesia, esa es mi iglesia. But they have a compromise with that church. Y nosotros, si no estamos ahí, dejamos arreglado quién esté ahí al frente. And if the Miel San Marcos can't be there to worship, they set something up so somebody else pero can be there. Pero en lo que nosotros podemos, nosotros arreglamos todo para estar ahí cada domingo. But while we can, we set everything up so we can be there every Sunday to worship. Por eso cuando una persona madura, es extremo que Dios lo puede poner donde los tiene. That's why God is able to put them where they're at because they are a mature person. Doy gracias a Dios porque la semana pasada fueron una actividad. Y estaban aquí los jóvenes en la mañana. I give thanks to God that they were at an activity last week and the youth was still here on Sunday. Como no hubieran estado. Like they shouldn't have como been. Como quiera ellos mismos me contaron que el pastor les dijo, honre a su pastor, siga a su pastor, cuida a su pastor. They told me that the invited preacher said, honor your pastor, follow your pastor. No ande metiendo las narices en todos lados. Ay, pues ya fui ayer. Ay, Dios no te quería ir. Te bendice, pero tú tienes un lugar donde oh, estar. But I was somewhere else on Saturday. Oh, God doesn't want you there. You know, you need to be where you're supposed to be. Donde cuentan contigo, donde te necesitan. Where they need you, where they count on you. Donde tú eres una columna. Where you're a part of the colony. Usted puede donde, usted, bueno, no donde sea, porque ahora hay de todo.
Pero déjeme decirle una cosa, pero usted tiene que tener un compromiso, una responsabilidad con Dios. You need to have a compromise and a responsibility with God. Usted se imagina que todos los que sirven un día aquí dicen, ay no, vamos a decir ese día. Can you imagine all the people? Fue cuando yo no estaba, ¿verdad, Roycito? Que fueron para allá, porque yo sé que fuiste, aunque no me dijiste. Pero no importa, pero fue ese día, ¿o no? ¿Sí? Okay, ya te echaron al agua como quieras. Si no could you imagine if all the ones who served decide one day? ¿Usted se imagina que Roy no sea responsable y diga, yo no estaba aquí, él tenía que manejar el carro, traer todos los instrumentos, conectarlo y todo eso? Que él diga, ya yo fui anoche a ese servicio, yo ya recibí, yo no tengo por qué ir el domingo. Could you imagine Roy who had to drive the car, pick up the instruments, pick up everything and set everything up when I wasn't here, and he went on a service on Saturday and he would have said, no, I already received Saturday, I don't need to do anything on Sunday. Edwin y yo estábamos en Miami, no había manera de arreglarlo. Si él no es responsable a lo que Dios lo llamó a servir, Edwin and me no were in Miami. There was no way to set anything up. If Roy wasn't being responsible with his service to God, there was nothing we could do. Y usted dice, ah, bueno, pero ese Roy, no vuelva, no esté jugando de meroso otra vez. Oh, but you're like, oh, but that's Roy. Stop playing around with that. Porque Dios te ocupaba aquí sirviendo. Because God needed you serving here. Aunque fuera sentado viendo para el techo, pero ese es su lugar, amén. Even if you were just sitting here and looking up, but that's your place. Gloria a Dios por Roycito, que fue allá y después vino, manejó el carro, subió, trajo, descargó y todo. Si no, yo no sabía que andaban allá. Imagínate, gracias a lo mejor que no me di cuenta, porque hubiera dicho, ay, si se me duermen, si de esto. Hubiera estado preocupada. Gracias a Dios que mejor no me di cuenta. Glory to God that Roy was able to go to the service and do everything that he needed to do here. That I didn't even find out about it, because then I would have been worried. ¿Por qué se necesita el compromiso? Why do we need that compromise? Que no necesariamente es control. That it's not necessarily control. Es que el pastor necesita tener líderes comprometidos. It's that the pastor needs leaders that are committed. Mateo 19:29, ya casi Matthew terminamos. Matthew 19:29. Y cualquiera, ahí está la parte que les gusta. Ya vimos que Dios te va a qué. Si usted te compromete, Dios te honra. No es el pastor, no está esperando que el pastor le dé un bono para Navidad, que a veces sí se lo doy, a veces no. Está esperando que sea Dios el que lo honre a usted, amén. If you have a commitment to God, sometimes you need to honor him always. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, Dios pone de primero lo que más nos atrae, ¿ok? Padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, oiga, tierras, no, eso está bien pegado en el corazón. Por eso son los pleitos que hay en todo el mundo ahorita, por las tierras. O tierras, por mi nombre recibirá, aleluya, aquí, 100 veces más y heredará la vida eterna, ¿ok? Porque dice, y lo ve que está despegado y heredará la vida eterna, porque esas 100 veces usted las va a recibir aquí. And it says here that 100-fold you will receive if you leave all those things. No es tanto allá, ya está todo. De donde usted lo necesita es aquí. It's not so much up there, where you need it is down here. Amén, bendito Dios. Primera de Corintios 15:58. 1 Corinthians 15:58. Ese ya les gustó, ¿verdad? Porque ahora están viendo que el servicio te va a pagar 100. You like all of this now because you see that the service will pay you 100-fold. Ahora dice, no, pues ahora sí vale la pena servir, ¿sí o no? And you're like, oh, well, now it's worth it. Les dije que íbamos a acabar bien. I told you we were going to finish good. 1 Corintios 15:58. 1 Corinthians 15:58. Así, hermanos míos, amados, estad firmes, como firmes y constante, ayudando cada 15 días, cada año. No, y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hermanito, no es en vano. Tell your brother it's not in vain. Y usted no está sentado ahí en vano. You're not sitting there in vain. Porque aún el solo estar sentado ahí hace que la iglesia esté unida, que haya iglesia, ¿ok? Aún el venir es servirle a Dios. Por eso llamamos el servicio al Señor. Because amén. Even just coming is enough to unite the church. That is a service. No es en vano llenar el tanque de gasolina. It's not in vain to fill up the gas tank. No es en vano levantarse temprano el día que dice, como alguien me dijo, la misma persona que tenía que ir a la puerta, es el único día que puedo dormir tarde. Le dije, pues no duermas tarde, mija. It's not in vain to be able to wake up early.
Es el único día que puedo descansar. Bueno, y el sábado, ay, pero ¿qué se hace tan cortito? Pues no duermas tarde el domingo, punto. Si no puedes, primero está Dios. And some people are like, oh, it's the only day I get to rest. Well, then you don't get to rest. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú prefieres, vas a bajar a Dios a preferir roncar? How is it that you're going to tell me that you're going to put a snoring before God? Me quedo roncando. I'll stay snoring. Okay, porque es el domingo, el día de mi descanso. Because it's Sunday, it's the day I have off. Mira, ya yo estoy con la garganta, pero yo ni por aquí me pasa no venir. I can barely hold my throat, but it doesn't even cross my mind not to come. Porque allá, mire, usted entra allá en Miami, 95 afuera, riquísimo. Usted entra a los restaurantes, usted entra a los Walmart, donde usted entra, ese es un frío. In Miami, it's 95 degrees outside all night, and then you go into a temperature shift inside the stores and the restaurants. And it sounds like it's Alaska inside. Hasta las sillas del restaurante, tú las sientes congeladas. Even the chairs in the restaurant feel cold. Ephesians 6:7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto fue algo que yo al principio decía, pero ¿cómo es posible si yo le eché fuera demonios y lloré, yo ayuné por él? Y, Señor, ya no volvió, no es más, se fue hablando de mí, Señor. This is something that God has únicamente por amor que tú puedes servirle a Dios. Worked with me because I've prayed over someone, I've sent out demons over them, and then they left and they were talking bad about me, but that's not the point. Sirviendo de buena voluntad. Serving wholeheartedly. Como al Señor y no a los hombres. Vea usted en cada hermano suyo a Dios. Look at every one of your brothers as if you were serving God. Porque Dios no te va a fallar. Pero antes decía, ¿cómo es posible? Le eché fuera demonios, se dejó el alcoholismo, la familia, todo unido, y ahora se van a otra iglesia a dar el diezmo. No puede ser, Señor, ¿cómo va a ser? No. And así que ya están limpiecitos y bien chévere y ya la palabra del Señor los tiene derechito, entonces ya me voy. You worked with somebody, you threw out their demons, God cured them of their alcoholism and everything, and now once they're all said and good, they're like, oh, I'm going to go to another church now. Si tú no aprendes a servir por amor, no vas a servir. If you don't learn to serve out of love, you could never serve. No vas a servir. You Amen. Can't serve. Bendito Dios. De esta parte, Josué 24:15. Joshua 24:15. Okay, tenemos dos escenarios con la palabra servir a Dios y no servir a Dios. We have two scenarios, one where you serve God and where you don't serve God. Josué 24:15. Joshua 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es la pregunta que el Señor hoy nos hace. Iglesia, ¿a quién le vas a servir? This is a question that God has for us today. Church, who are you going to serve? ¿A quién le vas a servir? Who are you going to serve? Vamos a ponernos de pie, ponme la canción esta. We're going to stand to our feet and hear this song. ¿Cuántos le van a servir a Dios? How many are going to serve God? ¿Cuántos le van a servir a Dios? How many are going to serve God? Acuérdese que él diga al hermano, el ángel. Remember, el ángel te está mirando. Tell your brother, the angel is watching you. Te está mirando el ángel. The angel is watching you. Okay? Tienes que estar en la casa de Dios. You need Debes to be in the house of the Lord. Dios. You must serve in the house of the Lord. ¿La conseguiste? Está después de las dos de la... A esa misma, más mi casa y yo. Vamos a decírselo al Señor como en una y no, después de esto no hemos terminado. Vamos a hablar un momentito de Israel, un momentito. We're not chiquitito. Done after this song. We're going to talk a very. But it says that God's. ¿Qué es su remanente? What is God's people? ¿Qué es remanente? What is God's remnants? Remanente no es el que dice que es cristiano y va a la iglesia casualmente. Remanence isn't the one who says they're Christian and they casually go to church. Remanente no es el que usted ha visto cuando un carro no tiene aceite, el motor, ¿qué le pasa? You see, when a car doesn't have oil, what does it happen? Caballeros, aquí, ¿qué le pasa a un carro? Gentlemen, sin what happens to a car when there's no oil? Da dos sonidos y tres brincos y hasta ahí llegó. It gives two sounds and two cracks and then it's gone. Dicen se desvió el motor. And the motor is broken. Dios no viene por gente con el corazón desviolado, ¿ok? Usted necesita aceite para ir. You need oil so that you can be good.
Y si no, lea, okay, la parábola de las 10 vírgenes. Don't, then read the parable of the 10 virgins. Yo no te estoy asustando, eso lo dice la palabra. I'm not scaring you, that's what the word says. Porque no hay nada más hermoso para Dios que tú le sirvas por amor y no por susto. Because there's nothing more beautiful than to serve to God for love and not out of fear. Si viniste hoy asustado, qué bueno, es lo mejor correr hacia Dios. If you came here scared, well, that's okay, it's the best to come to God. Pero Dios quiere que todo el sábado usted diga, ¡ay! ¿Qué ropita me pongo mañana? Mañana es domingo, gloria a Dios, mañana voy a adorar, mañana voy para Jerusalén, ya usted aprendió eso hoy, mañana voy para Jerusalén, tengo que ir bien chévere, qué perfumito me echo y deja listo todo. Ok, Dios ama eso, iglesia. But God wants you to be excited Saturday night thinking, oh, what am I going to wear, what am I going to put on, the perfume that I'm going to wear, I'm going to Jerusalem tomorrow. Que usted se haga todos sus retoques que se haga porque voy para la casa del Señor. And you fix yourself up and you're like, oh, I'm going to God's house tomorrow. Que hubo una persona que un día yo le dije, deberías de levantarte un ratito más antes porque mío, ni la boquita te lavaste y vienes a adorar al Señor así. There was once someone came here and I was like, you couldn't have woken up a little earlier because I don't even think you brushed your teeth. Con la almohada dibujada atrás en la cabeza. You had the pillow on the back of their head. El pelo así de este tamaño. The hair was standing up. Olía todo almohada sucia. He smelled a like cabeza. Old pillow. Okay. Se veía que no se había ni lavado la boca y si le acercaba, lo confirmabas. And you could tell that they hadn't even brushed their teeth, and if you got close, you could confirm that. No es la manera de ir a adorar a Dios. It's not the way to go worship God. Ahora, si usted está trabajando y viene del trabajo con el uniforme, es muy bienvenido. Amén. Now, if you're working and you come right out of work with your uniform, then that's fine. Y le dije, con media horita que te levantes antes. Te ayuda a venir. Waking up half an hour a little earlier, you know, it'll help you come better. Yo no creo que me dijo eso, le dije, sí te lo dije. And they said, I can't believe you're telling me that. Porque tenemos que tener un respeto para Dios y para la casa de Dios. Because we need Amen. To have some respect for God and the house and His house. ¿Qué más tenemos de anuncio? What more do we have as news? Como les dije eso, el otro anuncio, he visto circulando en la internet unas babosadas que se convierten en blasfemia. I've seen some dumb things circulating the internet that turns into blasphemy. Especialmente los jóvenes. Los jóvenes son muy dados a correr con estas corrientes, a ir en contra de lo que ya está establecido. Escuchen, por favor. Especially the young people who are just doing this, please listen. Ponme el mapa de Costa Rica ahí. Te voy a poner dos ejemplos para que lo entiendas más. I'm going to give you two examples so you can understand it a little more. Okay. Yo soy de Costa Rica, ustedes saben. I'm from Costa Rica, you guys know that. Y tenemos aquí dos costarricenses más. And we have two Costa Ricans as well. No sé qué es lo que suena, pero necesito que no suene. Pensé que era el abanico este, que a veces se pone difícil. Okay. No, era el otro abanico. Okay. Entonces, quítele lo que está. Mami, quítele los platos. Okay. Porque ya estamos sobre el tiempo, ya estamos en otro tiempo donde yo sé que la tripita a usted le está llamando, ya no está viendo el mapa, ya está viendo el Wendy's, está viendo el... I know you're not looking at the map, you're looking at the Wendy's menu. Pero quiero, porque muchas cosas del Medio Oriente son confusas, ¿verdad que sí? There's a lot of things about the Middle Eastern that are confusing. Y nosotros no entendemos muy bien, con esto quiero simplificarles a ver si me entienden. I want to simplify things here. Esta parte de aquí, Guanacaste. This part, Guanacaste, antes fue before un conflicto con Nicaragua. Nicaragua was, está, ahí lo ven, y al was sur. A problem with Nicaragua. You can see it right there, up there. Okay. Ellos siempre decían que Guanacaste era de ellos. ¿Verdad? They always said that Guanacaste was theirs. Entonces, Costa Rica no tiene ni ejército. Costa Rica doesn't even have an army. Casi ni aeropuerto. It barely has an airport. Okay. Ni antes tenía Police ni ahora too. Tampoco. Entonces, ellos siempre estaban cruzándose y peleando por Guanacaste. They were always crossing and fighting over Guanacaste. Todavía hace pocos años lo hicieron. Even a couple of years ago, they were trying to do it. Y yo me acuerdo como Costa Rica no tiene ejército, llegaron unos aviones de Italia y de otros países a defender a Costa Rica. And I know since Costa Rica doesn't have an army, so we had some backup from Italy and other countries. Y usted sabe como somos los latinos, todo se hace una fiesta, como nosotros nunca habíamos visto más que las avionetitas y aviones chiquitos, todo Costa Rica estaba ahí, no se podía pasar viendo los aviones de guerra. Mi papá nos llevó a ver los aviones de guerra. I remember that, you know, in Costa Rica they've never seen anything like that and they make a party out of everything, so everybody went to go see the war planes. Que de hecho está
estaban afuera ni cabían en el aeropuerto. They were outside. They didn't even fit in the airport. Hay como unas plazoletas, un espacio, ahí estaban. There were some plane fields and that's where the planes were at because our airport couldn't hold them. Esto de pelear por la tierra no es nuevo. This fight for this land is not new. Pero esto está hablando de los 1800. But I'm talking about the 1800s here. Entonces Costa Rica peleaba con Nicaragua. ¿Cómo peleaban? Yo no sé. So Costa Rica no tenía ejército. Was fighting with Nicaragua. How they fight, I have no idea because we've never had an army. No sea pedradas. I mean, throwing no stones or something. Con las ollas, las escobas. No sé cómo se defendían. With pots, pans, and brooms. Amen. But Costa Rica was defending itself. Hasta que el presidente que estuvo en 1824. Until the president who was there in 1824. Tuvo la brillante idea de decir, no vamos a pelear más. Had the bright idea to say, we're not going to fight anymore. Y le vamos a dar un voto a la democracia y al pueblo para que ellos elijan a qué país quieren pertenecer. And we're going to let democracy do its thing and we're going to let the people of Guanacaste vote. Entonces, si usted lo ve geográficamente, pertenece a Costa Rica. If you see no? geographically, I mean, it belongs to Costa Rica. Pero ellos siempre querían. But they always wanted it. Hace poquitos años, se and a couple of years ago, ahí. They were still doing that. Entonces, okay, es lo que ha pasado con Israel. Pero this is the same thing that's happening in Israel. En las votaciones, prácticamente todo el pueblo de Guanacaste se volcó. In the votings, pretty much the entire... Nos quedamos con Costa Rica. The entire people of Guanacaste said, we are Costa Ricans and we'll stay with Costa Rica. Ahora, aquí vemos tres costarricenses. Pregúntame a mí, a Maricela o a Abigail, si Guanacaste le pertenece a Costa Rica. Now ask three Costa Ricans here, does Guanacaste belong to Costa Rica? Sí o no? Yeah. Que nos digan lo contrario. Let them tell us the opposite. Ni te atrevas. Don't even try menos it. Ahora que tengo hambre. Even less now that I'm hungry. Con todo nuestro respeto a nuestros hermanos nicaragüenses. With Costa all respect Rica, to our Nicaraguan brothers, Costa Rica. Geográficamente y doblemente por decisión voluntaria de ellos le pertenece a Costa Rica. Geographically and as well by democracy, by vote of the Guanacaste ahora, people, belongs to Costa Rica. Ponme atención. ¿Es malo que Maricela, Abigail, yo digamos esto? Is it bad for Maricela, Abby, or me to say this? ¿Es pecado? Is it sin? ¿Es ser, estar mal? Is it wrong? ¿Verdad que no? No. Más bien es lo normal. It's the norm. Dios le irte a Costa Rica a decir que Guanacaste no es de Nicaragua, ¿no? God forbid you were to go to Costa Rica and say out loud that Guanacaste belongs to Nicaragua. Esto es lo que está pasando con Israel, iglesia. This is what's happening with Israel, church. Génesis 12:3. Genesis 12:3. Del 1 al 3. From 1 to 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré. Por eso, iglesia, estoy aclarando esto porque no quiero que te metas en problemas con Dios. Dice, y bendeciré. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Ok? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Usted no se meta con Israel. No se meta. Si no entiende, mejor hay que ser como Herod. No haga nada, pero no se meta a hablar en contra de Israel. Don't mess with Israel. Don't speak against Israel. If you don't understand what's going on, it's better to stay quiet. No serán perfectos como nosotros también no somos naciones perfectas. They might not be perfect just as we are not perfect. Pero si hay alguien que defiende Israel es Dios. But if there's someone that defends Israel, it's God. Okay, entonces nosotros peleamos con Nicaragua desde 1800. Esta gente desde el Génesis. These people since Genesis. Entonces, ¿por qué ahora ellos no van a pelear su tierra? So now why won't they fight for their land? Argentina todavía hace poco estaba peleando las Islas Malvinas con Inglaterra. Argentina was fighting just not too long ago about the Maldives Islands. And you see that all over the land. Pero que no lo hagan los judíos. But don't let the Jews do that. Ponme el mapa de Israel un momentito, por favor. Let's do the Israel map. Okay, este es el pleito. This is a fight. Esto, este pedacito. La franja de Gaza. Okay? The Gaza. Geográficamente, ¿a quién le pertenece? Eso es obvio, ¿sí o no? Geographically, who does that belong to? It's a bit obvious. Le pertenece a Israel. It belongs to Israel. Le pertenece a Israel. It belongs to Israel. Entonces, ese ha sido... ponme un momentito, Joel. Ahí está. Joel 3:1. Déjame decirte una cosa. Hay una sentencia, iglesia.
Hay una maldición para el que reparta la tierra de Israel. There is a curse for those who spread out the land of Israel. Y la han repartido, han hecho picadillo de esa tierra. Cada vez que hay una guerra o se levantan en contra, vienen los famosos acuerdos de paz. They have made a mess of the land of Israel, and every time that this happens, they make those famous pacts of peace. Y en 1948, cuando Israel vino a ser una nación, and in 1948, when Israel became a nation, se metió el tratado de Inglaterra, el de Oslo, un montón de tratados, y dijeron, bueno, vamos a darle ese pedacito que les enseñé, la franja de Gaza, se la vamos a dar a los palestinos son árabes. And there was a whole bunch of peace treaties done, and they were like, let us give the Gaza to the Palestinians. No existía otro país que se llamara Palestina, no existía, ni existían una raza de palestino. Ellos le dijeron, esto se lo puso un rey a ellos, ese nombre, palestinos, Palestina. Los metieron ahí y le dijeron, este pedacito es suyo. They esto put por them el tratado de in paz. There, and they said, this is your peace, this is the treaty of peace. Y le arrancaron ese pedazo a Israel. And they took that piece away from Israel. Si usted no me cree a mí ni a la Biblia, vaya a la historia. If you don't believe me or the Bible, go to the history. Googlea otras cosas, googlea lo que es importante, ¿okay? Google what's important. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Jehová y de Jerusalén. Reuniré, ve, ahí fue en el 1948, los hizo regresar. Reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Aquí ya está hablando de las guerras. Okay, no hay un valle de Josafat, no hay un lugar así. Okay, eso lo que quiere decir es juicio. Amén. Es mucho, yo tengo que traerles una predicación. Ay no, pero póngame atención porque yo sé lo que está circulando en la internet. Dice, haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. ¿Ve? En juicio a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El juicio viene, ¿ok? Por repartir la tierra de Israel. Judgment ¿okay? comes over those that scattered the Porque, ¿qué hizo Alemania? Cogió los judíos y los esparció. What did Germany do? They grabbed the Jews and they scattered them. Mira, griegos, romanos, Greeks, Romans, alemanes, Germans, otomanos, todos han ido contra Israel y lo han dispersado. Everyone has gone against Israel and has split it up. Y han cogido la tierra y la han hecho así en cuadritos. And they have scattered out the land. Vaya, dígale a un mexicano que, qué sé yo, que Cancún no les pertenece. Go tell Mexico that Cancún isn't a part of them. ¿Qué otro lugar? Yucatán no es de México. That other places are not from ah, Mexico. Ah, vea, la hermana rápido me hizo así, ¿o no? ¿De dónde la familia usted es de México? Dígame, rápido. De Jalisco. Jalisco, no te rajes, ¿pertenece a México, sí o no? ¿Ok? Todos los demás países se pueden defender y nadie lo ve mal. All of the rest of the countries can defend themselves, but... No más que lo haga Israel. But just not Israel. ¿Ok? Todavía en 1993 fue el último Even acuerdo. Even in 1993, there was another peace treaty. ¿Ok? Para la franja de Gaza. For en Gaza. 1993 todavía. In 93. ¿Ok? Inglaterra dijo, se acabó el tratado de Inglaterra, se lo pasamos a la ONU y la ONU dijo, bueno, les vamos a meter ahí los palestinos y le vamos a dar ese pedacito. Israel se ha tenido que quedar, ¿qué? Callado. ¿Usted oye las noticias que siempre están, qué? Deteniendo los misiles que les envían desde Gaza, ¿sí o no? Eso es cada rato. ¿Quiénes empezaron la guerra ahorita? Who started the war now? Ahora lo quieren voltear la tortilla. Now they want to flip the tortilla. Pero donde quiero llegar con todo esto es porque encontré. Why I want to get to all of this because I found. En la internet y por mucha gente volviéndose de defender a Israel y yéndose al otro lado. From defending Israel to defending Palestine. Te le estás metiendo al tren por enfrente si haces eso. Si no quieres, si quieres verlo fuera de la Biblia, ve a la historia de Israel y mira cuántas guerras ha ganado Israel. ¿Qué le ha pasado al que se mete con Israel? If you're going on this side, you're going against God. Look at how many. Se inventaron un nuevo término. And they have a new term now. Que les dice, es que estos son israelitas sionistas, judíos sionistas. It's because these are Zionist Jews. Reprendo a Satanás mil veces. I rebuke Satanás. Satan. Okay?
Porque ellos tienen derecho a pelear su tierra. Because they have a right to fight over their land. Y el Señor dice que por eso va a entrar con juicio con todas las naciones. And it says that's why he will come in with judgment to all the nations. A este momento solo se están defendiendo. At this moment they are just defending themselves. Porque a pesar de que les quitaron su tierra. Because even though they took their land. Okay. Lo habían aceptado y habían estado tranquilos. They had accepted it and they were calm. Entonces, ahora vienen y dicen. And then they come and they say that it's just them. Si usted va a la historia, usted se da cuenta cómo se han defendido, cuántos misiles ha disparado esta gente contra ellos. If you can see, you can see how many missiles and things that they have defended themselves from. Le quitaron la tierra. They took away the land. Es cierto que ellos han tenido una restricción con la franja de Gaza. It's true that they've años. Had restrictions with Gaza. Pero dígame usted una cosa, si a Costa Rica le quitan a Guanacaste. If Costa Rica gets Guanacaste taken away from it. ¿Por qué le tiene que suplir agua, luz y todo? Why do they need to supply water, light and everything? ¿Por qué si a México le quitan Jalisco tiene que irle a dar al otro país lo que? Why if Mexico gets Jalisco taken away from it, why do they need to supply that? Si estás incómodo ahí, vete para otro lugar. Because you're if uncomfortable there, then go to another place. Y se ha vuelto una cárcel para ellos. And it has turned into a jail for them. Se ha vuelto una cárcel para esta pobre gente. It has turned into a jail for them, to those that call this area Palestine. No pueden entrar por Israel. They can't enter through Israel. Okay. Porque cometieron un grave error. Because they made a grave mistake. Hace 7 años pusieron a Hamas, que es un grupo terrorista, como líder del gobierno. 7 years ago they put Hamas as a leader, but this is a terrorist group. ¿Usted dejaría entrar a su casa alguien que declaradamente es un ladrón, un malhechor? Would you let somebody go into your house that was declared as a bad person? ¿Cómo va a dejar Israel que los palestinos le entren? Él no sabe cuál es cuál. How is Israel going to let the Palestinians come into their country? They don't know who is who. ¿Y cómo? Y Egipto tampoco quiere que entre. Entonces, al quitarle ese pedazo, ellos no se han metido en una cárcel. And as taking that piece away, they have turned themselves Pero into no a prison. Israel. A Israel, las naciones lo han obligado por medio de tratados de paz a tragarse eso y a quitarle toda la tierra que han querido. Israel has been forced to have to stay quiet and to give this land to them. Okay. Así es que usted busque de acuerdo so, a lo que la palabra de Dios look dice. According to what God says. Y para terminar, yo te voy a decir, yo and to finish this, con Dios con decírtelo, allá tú lo que quieras creer. I am only telling you what I need to tell you. It is up to you what you want to believe. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice, because the word of God is very clear. ¿Qué anuncio vas a creer? What are you going to believe? Okay. ¿Le vas a creer a Google? ¿Le vas a creer a la internet? Are you going to believe Google or the internet? ¿O un poco de judíos locos? Or some crazy Jews? Okay. ¿Eso es lo que vas a hacer? Is that what you're going to do? ¿O le vas a creer a la palabra? Or are you going to believe the word? Si tú llegas a ver la cantidad de versículos que yo encontré acerca de esto que te estoy hablando. If you come to see the amount of verses that are spoken about this. Que tendría que preparar toda una predicación. I would need to prepare you an entire preaching. Esto solo para que consideres cuando escuches las noticias y escuches las cosas, ¿a qué anuncio tú le vas a creer? This is just for you to consider what you need to listen and hear. Y si no le crees ni a la Biblia ni a mí. And if you don't believe the Bible or me. Vete y busca la historia de Israel. Go and look for the story of Israel. ¿Dónde están la mayoría de las naciones que se han levantado contra Israel? Where are the majority of nations that have stand up against Israel? Los presidentes, la gente que se ha levantado contra Israel. The presidents and the people who have stood up against Israel. Pero como dice la palabra, yo me declaro en favor de Israel. But as the word says, I am in favor for Israel. En favor de Israel. Amén. And this church is also in favor of Israel. Esa es la posición de esta iglesia. That's the position of this church. We stand for Israel. We are here for Israel. Si a usted no le gusta, tal vez este no sea su lugar, y se lo digo grandemente. Si a usted no le gusta y no lo cree, busque un lugar. Váyase a la Palestina, entonces usted. If you don't like this, then go find another place. Go find your Palestine. Pero aquí, we stand for Israel. But here we stand for Israel. Yo y esta iglesia. I and this church. Y vuelvo y se lo repito. I come and say it again. If you do not like this, and you are for the other countries that are against Israel, then look for yourself another church. You'd have to rip out like 30 pages of the Bible, because I'll give you the verses that talks and confirms all of this. Are we here? Okay. Yo, como yo te digo, en cuanto a alguna cosa, digo, bueno, que cada uno vea o crea.
no, aquí, en esto no. Yo no me voy a meter delante del Señor. I'm not going to mess around with this and be like, oh, let everyone believe who they want to believe. No, 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 esta iglesia es totalmente a favor de Israel. This church is completely in favor of Israel. We pray for Israel. Okay. Estamos a favor de Israel. We're in favor of Israel. Y yo cuando puedo ofrendo a Israel. And when I can, I y no vamos a cambiar porque la palabra de Dios no cambia. And we're not going to change because the word of God doesn't change. Okay. ¿Le vas a creer a la internet? Créele. Es tu problema. That's your problem. Pero no lo voy a hacer yo. But not mine. Ellos tienen derecho a pelear por su tierra. This is their right to fight for this land. Como usted y yo tenemos derecho a pelear por nuestra tierra. Just as you and I have a right to fight for our land. Si Dios pelea por ellos. If God fights for them. ¿Qué hace usted baboseando entonces? Why are you going to be messing around? Si Dios es el que pelea por ellos. If God fights for them. Y Dios es soberano. And God is sovereign. Okay? Ellos no son perfectos, nosotros no somos una raza perfecta. They are not perfect and neither are we. ¿Estamos iglesia? Are we here, church? Para despedirnos vamos a leer en forma de oración el Salmo 122. In form of a prayer, Psalms 122. Por si alguien le quedó duda para que vea lo que Dios dice de In case if anybody has any doubts, let's read this. ¿Cuánto más derecho tiene Israel a pelearla de que siempre, siempre la tierra ha sido de ellos? Dice, yo me alegré. Vamos a ponernos de pie porque con esto quedamos despedidos. Búsquelo, no sea perezoso, búsquelo en su Biblia o en su teléfono. Y léalo conmigo, amén. ¿Lo tienen ya? Una, dos, tres. Yo me alegré con los que les decían a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida. Unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Usted y yo debemos buscar el bien de Israel. Amén. Ok, los amo, los bendigo. Nos vemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y después nos vemos el lunes, el martes, el miércoles. Los amo, los bendigo. Los que están allá, los que están aquí. Iglesia, estamos en días muy, muy fuertes, muy fuertes. Ok, personalmente yo pienso que puede ser que esta no sea la tercera guerra mundial, porque yo en mi corazón, en lo más adentro, creo que todavía va a haber un avivamiento, gente va a correr a las iglesias, van a ver los milagros más portentosos que nunca ha habido, y como el corazón de la gente está endurecido, la única manera puede ser esto, a través de guerras terribles, devastadoras, cuando empiecen a llamar a tus hijos, cuando los saquen de otros países, cuando empiecen, ¿ok? ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿ok? Muchos teenagers, yo creo que no van a disfrutar ni la adolescencia cuando se los llamen a la guerra. Entonces, ¿ok? Puede que no sea la tercera guerra mundial, pero ¿qué es lo que viene para el mundo? ¿Qué es lo que sigue, iglesia? ¿Ok? Si vienen estas guerras de las que habla, mire, Zacarías, es que está llenita la Biblia de profecías, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? Ay, pues me voy para México, me voy para Costa Rica. Ajá. ¿Y usted se cree que allá la comida se va a poner más barata y la gasolina? ¿Ok? ¿Usted cree que allá la gente va a tener dinero para comprar, para dar, para negociar? No. ¿Ok? Esto es un asunto mundial. ¿Ok? Los amo, los bendigo porque puedo seguir hablando de Israel hasta mañana y volver a empezar. Los bendigo en el nombre de Dios.